Muy buenas noches, Coordenades Sur, amigos y amigas de Coordenadas Sur que nos siguen domingo a domingo. Tengan ustedes muy buenas noches. Un saludo especial a nuestro compañero Andrés Salari, que se encuentra en la ciudad de Buenos Aires. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está el clima? Primero, el clima. ¿Cómo está el clima en Buenos Aires? Acá seguimos con temperaturas todavía bajas. Esta es la última semana de clases en el sistema educativo nacional. Desde el 1 de julio los niños, los jóvenes se nos van de vacaciones, así que estamos al filo de las vacaciones. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Todo tranquilo, Juan Ramón. Un abrazo grande. Acá estaba haciendo algunas monerías para quitarle presión a nuestra agenda geopolítica internacional. Saludaba como el expresidente Raúl Alfonsín, que en 1983 recuperó la democracia aquí en la Argentina. Se cumplen 40 años de la restitución de la democracia. Estamos con menos frío ahora. Obviamente todo el invierno fresco, pero estos días no hay esa ola polar que a veces nos ataca y nos hace tiritar de fresco, así que vamos tranquilitos. Y tenemos una agenda, como siempre, el gusto de abrir esta ventanita de una hora. Menos mal que es una hora, Juan Ramón, porque si tuviéramos que mostrar estas noticias todos los días, creo que me da un surmenage. Pero acá estamos, firmes junto al pueblo. Te propongo empezar la vueltita, vamos a ir a Europa, vamos a hablar de Ucrania, vamos a ver a Lula, pero te propongo hacer algo muy cortito de Guatemala, que hoy hay elecciones presidenciales. Perfecto. Y lo que vamos a ver es algo muy breve y conciso, y es, como viene sucediendo en todas nuestras sociedades, digo yo, del mundo occidental por lo menos, esa desesperanza por la clase política. Mirá la gente en Guatemala en el siguiente reporte de un medio europeo. Pues miramos, no hay ningún cambio, absolutamente nada. Parece que se empeoran las cosas. Todo lo que estamos viendo, tanto en el pueblo aquí como a nivel nacional, es una corrupción grande que se está como prostituyendo a la sociedad. Da igual. ¿Por qué? Lo de ellos es de ellos y de nosotros, siempre trabajando con lo mismo y lo mismo. Ellos siempre para algo diferente, ellos y para sus bien, pero nosotros siempre lo mismo. Y nadie nos toma en cuenta. Esto en medio de la desafección hacia el sistema democrático. Hay una crisis de credibilidad en la política debido a la grave corrupción, la desigualdad social y los altos índices de delincuencia. O sea, el problema de la política es de que participan los mismos. Y básicamente crear un partido político ahorita está difícil. Bueno, la situación complicadísima en Guatemala. Andrés, el último reporte que tengo de un boca de urna en las elecciones de Guatemala, un país centroamericano que ha sufrido las consecuencias de una guerra civil atroz durante 36 años con más de 200.000 personas asesinadas, muertas en el conflicto, en la guerra civil guatemalteca. Tengo entendido que la ganadora hasta este momento es la señora Sandra Torres, de un partido socialdemócrata, con menos del 20%, 21%. Alguien que le sigue, el segundo, también de centro derecha, con 9, 10%. La tercera, la hija de un dictador, Ríos, que creo que también tiene 7 u 8%. El panorama electoral en Guatemala es deprimente, porque además el órgano electoral ha tomado decisiones absolutamente arbitrarias, vetando una representación importantísima, que es la de los pueblos indígenas. Por lo tanto, en Guatemala, con una población indígena mayoritaria, vetar a una fuerza política me parece de verdad una broma de mal gusto. Y además, como decía la agencia noticiosa que presentamos,
unas elecciones contaminadas por la corrupción, por el tráfico, por el narcotráfico, un bajísimo nivel de representación política. Se estima que se va a producir entre 35 a 40% de abstención en Guatemala, 9 millones de votantes. Por lo tanto, la situación va a seguir probablemente siendo la misma. Su tasa de homicidios está bordeando el 20 por cada 100.000 habitantes, una inseguridad espantosa con un presidente que se va, que en realidad ha sido un títere de Washington, al que se lo ha llevado a Ucrania para ir a darle un abrazo a Zelensky. Guatemala está pasando muy mal. Muy mal. Esperemos, bueno, hay una segunda vuelta que se produce en el mes de agosto y no creo que eso termine de resolviendo los dramáticos conflictos de extrema pobreza, discriminación, migración masiva, bajísimo nivel de productividad, etcétera, etcétera, en Guatemala. Una situación realmente muy preocupante. A mí, Juan Ramón, lo que me llama la atención es la coincidencia de los discursos de la ciudadanía y que todos los países como que tengamos las mismas problemáticas, los mismos ejes de conflicto. Me parece que, no sé, nos falta hacer algún análisis, en general uno lee a los especialistas y tal, para entender qué nos está sucediendo como sociedades, que hay un descrédito tan grande con nuestras clases políticas, un desencanto tan grande con las clases dirigentes y, bueno, problemas que los escuchamos en Guatemala, los escuchamos en Paraguay, los escuchamos en Brasil, los escuchamos en todos lados, los escuchamos también en Europa con algunos matices, pero es muy similar. Y los escuchamos también, Juan Ramón, en la República Argentina, que esta semana atravesó una situación compleja. Ahora vamos a tomarnos unos minutitos para analizarla junto a Mariano Sarabia, querido colega desde la ciudad de Córdoba. Mariano, un abrazo grande, gracias por aceptar esta invitación en Coordenada Sur. Hola Andrés, hola Juan Ramón, ¿cómo están? Un abrazo para todas y todos. ¿Qué tal Mariano? Bienvenido a Coordenada Sur, un programa que se transmite una vez por semana y que se atreve a hacer un balance de la situación internacional. Así que te agradecemos tu tiempo y te vamos a pedir una opinión acerca de lo que está ocurriendo en Jujuy, en la provincia de Jujuy. Hemos visto que se han producido un conjunto de movilizaciones sociales, una reforma a la constitución provincial que no estaría consensuada, violencia policial, represión en el norte argentino, que está muy cerca en realidad del departamento de Potosí, frontera con Villazón. Pero bueno, entonces, Mariano, ¿cuál es tu opinión acerca de lo que está ocurriendo en Jujuy? Sí, Juan Ramón y Andrés, un gusto estar con ustedes. Antes, como para introducir lo de Jujuy, tomo un poquito tus palabras con respecto a Guatemala y lo que decía Andrés con respecto a la crisis democrática que estamos viviendo en toda la región y en Argentina en particular, para decirles que hoy se están dando las elecciones en Córdoba, en la provincia de Córdoba. Son elecciones importantes porque Córdoba representa el 10% del padrón electoral y esto es casi un ensayo para las elecciones generales de octubre. Vamos a elegir presidente. Estamos eligiendo en Córdoba entre el neoliberalismo más profundo y el neofascismo, te diría, ¿no? Y se ve en la jornada de hoy lo mismo que decías vos de Guatemala, una abstención de entre el 35 y el 60 y el, perdón, y el 40%. La concurrencia no supera el 62%, es la más baja desde la vuelta de la democracia en el año 83 hasta ahora. Hay una gran crisis y, bueno, podríamos repetir cada una de las palabras que han dicho ustedes con respecto a Guatemala sobre lo que ha pasado hoy en Córdoba. Eso simplemente como comentario, pero también nos ayuda a entender lo que pasa en Jujuy, lo que pasó en Jujuy, lo que va a seguir pasando en Jujuy, porque ha salido de los medios hegemónicos, pero los cortes de ruta siguen y la lucha, principalmente, Juan Ramón y Andrés,
de los pueblos originarios en la quebrada de Humahuaca, en la Puna jujeña, muy cerca, como decías, de Tarija, muy cerca del límite con Bolivia, continúa y esos pueblos van a continuar en lucha. Ahí hay una cuestión claramente social de lucha por salarios, principalmente de maestras, maestros y funcionarios de la salud. Hay una cuestión más general de la Constitución, una Constitución que fue discutida y sancionada en menos de un mes, en tiempo récord, una vergüenza, con la complicidad del Partido Justicialista, del peronismo jujeño. Ahí gobierna la derecha macrista con Gerardo Morales, un hombre, Juan Ramón, recordemos, que estuvo involucrado en el golpe contra Evo Morales y en la represión, y sobre todo en la, provisión de armas y municiones por parte del gobierno argentino de Macri a la represión en las masacres de Sencata y de Sacaba. Ese es Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, que llevó adelante esta reforma constitucional, que en el fondo tiene el litio y los recursos naturales como problemática esencial, y por eso la lucha de los pueblos Colla, de los pueblos Quechua, Aymara, incluso hay una presencia guaraní en Jujuy. Mariano, estamos en medio de, esta semana estuvimos en medio de las definiciones sobre las candidaturas. Y Gerardo Morales aparece acompañando a uno de los dirigentes del macrismo en la fórmula presidencial. Tienen que ir a un interno, ¿no? Tenemos por el otro lado del espacio de Macri a Patricia Bullrich con un candidato a vice que también tiene a Bukele de ídolo. Y tenemos la elección del peronismo en un candidato que hizo de la seguridad, cuando era intendente de un municipio aquí cerca de la ciudad de Buenos Aires, un lema. Hay una derechización también evidente en esta presentación de candidatos. Pero me llamó mucho la atención que se haga la represión en Jujuy y a los dos días Gerardo Morales sea anunciado como candidato a vicegobernador. Hay una exacerbación de un clima represivo, porque se habla también de muchas leyes de ajuste en la Argentina y que esto podría derivar en una represión fuerte y en una movilización social. ¿Qué pintás de todo esto que planteo en la mesa? Sí, absolutamente, Andrés. Por un lado, digamos, lo que queda del kirchnerismo o lo que queda de un proyecto nacional y popular que en su momento enamoró a mucha gente, a gran parte del país, y que formó parte de una corriente maravillosa en Sudamérica, junto con Evo Morales en Bolivia, con Lula en Brasil, con Chávez en Venezuela, con Rafael en Ecuador, etc. Eso ha ido derivando en el posibilismo, ¿no? En lo que es posible, lo que no es posible, lo que hay. Eso está también en el fondo de la desilusión de gran parte de los argentinos y las argentinas. Elegir a un candidato como Sergio Massa, un hombre muy vinculado a la embajada estadounidense, un hombre del riñón neoliberal, como candidato del peronismo, forma parte de esto, ¿no? De este posibilismo. Este posibilismo está dando cuenta de que lo que se viene es más extractivismo y más entrega de nuestros recursos naturales. Hoy Jujuy cobra de las mineras por el litio que se están llevando el 1,6% de lo que declaran, porque ni siquiera está certificado lo que se llevan desde la boca de la mina, ¿no? O del salar, en este caso. No pagan impuestos al patrimonio personal, se le devuelve el IVA, no, un montón de impuestos no los pagan, y eso es un modelo que se puede trasladar a la soja, al agua, al comercio en el río Paraná, a todo en la Argentina. Por supuesto, un modelo de empobrecimiento del pueblo y de destrucción del aparato productivo trae protesta social, y por ende también está esta cuestión de la criminalización y la represión. Vos fijate, Andrés, que ninguna fuerza política en Argentina estuvo esencialmente en contra del problema de fondo, que es regular la protesta social o castigar el corte de rutas, ¿no? Ni siquiera el kirchnerismo. Se le ha criticado a Morales la mayor represión, menor represión, que si fue un poco más cruel o un poco menos cruel. Pero en el fondo
lamentablemente, como decís vos, todo el arco político se está corriendo a la derecha y a posiciones de extrema derecha, ¿no? Tener un payaso como Milei, ¿no? Un exponente de los llamados libertarios hoy, que dice cosas terribles, le explicamos a los hermanos y hermanas bolivianas, que dice cosas como que la libertad es poder vender un órgano. Si uno tiene hambre, tiene la libertad de vender un órgano o vender un brazo, ¿no? Eso sería la libertad para él. Digamos, nadie cree realmente, ni el poder real cree que puede ser útil en un gobierno. Pero es muy útil porque él instala un tema. Y hoy lo que se discute en Argentina es la salud pública. Cuando él dice, voy a cerrar el Ministerio de Educación, o cuando dice, voy a cerrar las universidades públicas, nadie cree que eso pueda ser posible, pero sí está instalando la discusión sobre la educación pública. Cosas así. Y ahora, por ejemplo, es muy normal que cualquier argentino o argentina acepte que se tiene que reprimir un corte de ruta. Esa es la derechización extrema, ¿no? Y por eso uno puede entender cómo Gerardo Morales, justo esta semana, fue presentado como candidato a vicepresidente de una de las expresiones de la derecha. Sí. Ya me parecía bastante sintomático, Mariano, la presencia de la generala Laura Richardson, creo que fue a visitar Argentina un par de veces, ¿no es cierto?, en una suerte de cabildeo en torno al litio y obviamente para la contención de China y el realineamiento de la Argentina. Yo creo que, simplemente para ir cerrando, me temo que la represión en Jujuy es casi como la antesala de lo que podría ocurrir con el acercamiento, con la llegada de la derecha al gobierno en las próximas elecciones de noviembre de este año. Un escenario que, por supuesto, va a generar, ¿no?, una enorme conflictividad. Creo que el pueblo argentino está necesitando urgentemente un horizonte distinto, ¿no?, al que se le está ofreciendo hoy por la vía de la ultraderecha. Pero bueno, Jujuy me parece casi como una especie premonitoria, casi te digo como una señal premonitoria, como una especie de, no sé, una antesala de lo que podría ocurrir a escala nacional. No estoy hablando solamente de las provincias del norte, sino a escala nacional. Creo que el ánimo argentino no está cargado ya de paciencia. Creo que esa paciencia se ha ido adelgazando y estaremos, por lo tanto, atentísimos a todo lo que ocurre en adelante. No sé si tienes alguna otra pregunta, querido Andrés. No, le mandamos un abrazo a Mariano, agradeciéndole su tiempo, y no sé si él tiene algún comentario final. Muchas gracias, Mariano. Gracias a vos, Andrés, gracias a Juan Ramón, gracias a todas y a todos. Y no, sí, simplemente los despido, quedo a disposición y digo, es como decís vos, Juan Ramón, Jujuy es un laboratorio de lo que se viene a nivel nacional, pero a mí me preocupa que no es solamente la derecha y la extrema derecha, también los que alguna vez fueron opciones, llamémosle entre comillas progresistas, hoy están dentro de este posibilismo, y me preocupa mucho también el componente racista que avanza en la Argentina, ¿no? Porque en este conflicto de Jujuy no perdamos de vista que hay una cuestión racista y hay una cuestión muy perversa del poder de dividir a los que luchan, pobres contra pobres, los maestros y las clases urbanas de las ciudades, las clases medias urbanas no entienden cuál es la lucha que están levantando los pueblos originarios en Jujuy y en otros lugares de Argentina. Así que vienen épocas muy convulsionadas, eso es seguro, y les agradezco mucho Mariano, la participación. Sí. Mariano, tenemos que encontrar un poco de esperanza en estos tiempos. Acá en Coordenada Sur nos dedicamos siempre a eso y la encontramos generalmente en el pasado. Contanos a quién tenés ahí en las imágenes detrás tuyo. Bueno, por un lado lo tengo aquí, a Manuel Belgrano, alguien que entendía muy claro que la patria es América, que luchó con tanto ahínco en Vilcapugio, en Ayohuma, como en Salta y Tucumán. De este lado lo tengo a José Artigas, que no es uruguayo, sino que es nuestro americano. Y aquí a Manuel Rodríguez, el guerrillero de la libertad,
chileno, pero bueno, también importantísimo en el ejército de los Andes de San Martín. Pero también en el futuro, me atrevería a decir, Andrés, para cerrar y para despedirte, no solamente encontramos esperanza en el pasado, sino en el futuro. Yo soy optimista, Andrés, más allá de que es una mala situación, pero a nivel mundial la reconfiguración geopolítica me parece interesantísima. Que estemos dejando atrás un tiempo de un imperio cruel, terrible, y que estemos caminando a paso lento pero firme hacia un mundo multipolar, a mí me da esperanza, ¿no? En el largo plazo. Mientras tanto, tendremos que seguir luchando. Lo único permanente es la lucha, Andrés y Juan Ramón. Me voy a hacer una internación por allá por Córdoba, Juan Ramón. A ver si, a ver si se te ocurre invitarme, querido Andrés, para ir a visitarlo. Además a Mariano, que tenemos ahí pendiente un par de charlas ahí en la universidad. Bueno, Mariano, muchas gracias. Te agradecemos muchísimo por tu enorme aporte a la comprensión del conflicto en Jujuy y del conflicto argentino. Abrazos a los dos y los esperamos aquí en Córdoba, por supuesto, con charlas, con trabajo y también con algún cabrito para comer y algún vinito. Gracias. Excelente. Vamos a hacer un corte acá en Coordenada Sur. Invitamos a toda la gente que se quede en la pantalla de la Vía Yala. Juan Ramón, te voy a mostrar unas imágenes de la guerra en Ucrania que creo que te va a interesar que las podamos analizar. Ya regresamos. Viendo Coordenada Sur. Continúa Coordenada Sur. Segundo bloque de Coordenada Sur. Juan Ramón, te propongo antes de ir a Ucrania una parada en París y en Roma para ver a Lula da Silva, al presidente de Brasil. Me parece que dejó definiciones muy interesantes en el viejo continente. Vamos a verlo primero junto a Emmanuel Macron, el presidente de París, en una cumbre que armó el mandatario francés. Vamos ahí. La cumbre para un pacto financiero mundial a favor del clima ha terminado en París con más pena que gloria. Los participantes estuvieron de acuerdo en muchas cosas y fracasaron en otras, como en crear un impuesto sobre las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte marítimo o en materializar las promesas de transferir 100.000 millones de dólares a los países pobres a través del FMI. Aquilo que foi criado depois da Segunda Guerra Mundial, as instituições de Bretton Woods não funcionam mais e não atendem mais às aspirações e nem os interesses da sociedade. Vamos ter claro que o Banco Mundial deixa muito a desejar naquilo que o mundo aspira do Banco Mundial. Vamos deixar claro que o FMI deixa muito a desejar naquilo que as pessoas esperam do FMI. Palabras que no sorprendieron al presidente francés, anfitrión de la reunión, quien afirmó que existe un consenso total para reformar las organizaciones financieras mundiales para hacerlas más eficientes, más justas y mejor adaptadas al mundo actual. A París también acudieron activistas climáticos como Greta Thunberg para recordar que los líderes mundiales están fallando a un planeta agotado por la lógica del dinero. Me parece interesante, Juan Ramón, ¿no?, lo que dijo Lula, y lo conecto un poco con lo que comentaba Mariano. Me parece que hace falta un reajuste evidente, es evidente que hace falta un reajuste en cierta infraestructura burocrática global, ¿no? Y esas tensiones las estamos viendo y me parece que el enojo de nuestras sociedades también lo podemos leer un poco por ahí, ¿no? Sí, yo creo que Lula, más que cualquier otro presidente, ha enfrentado, Andrés, escenarios tremendamente complejos que han permitido, por un lado, hacer que Brasil ingrese por la puerta ancha en su primera gestión al mundo, situándolo entre los 10 países más ricos del planeta. Pero también Lula ha sido testigo de la salida del Brasil del club de los países más ricos del planeta. Y Lula parece que ha entendido que uno de los problemas gravitantes que hoy día está viviendo la humanidad es la tiranía financiera del sistema capitalista, es decir, del sistema de dominación capitalista. Si hay un componente gravitante
de la dominación capitalista son los organismos financieros internacionales, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Es decir, estos monstruos financieros a quien nadie los ha elegido, que no sean las élites capitalistas, ¿no es cierto?, y que terminan con países, con gobiernos, como el argentino, por ejemplo, con una deuda de más de 45 mil millones de dólares, que nadie sabe dónde se ha extraviado. Y entonces, este es un problema de fondo, ¿ah? Pero el otro problema de fondo que también trató Lula, yo diría con mucha honestidad política, fue cuestionar la demagogia global del medio ambiente, al lado del presidente Macron. Macron es un demagogo, ¿no es cierto?, europeo, que apuesta a ser sede de todas las de los grandes debates globales, pero no avanza nada. No se avanza nada ni en la reforma del sistema financiero internacional, ni en los acuerdos del medio ambiente, y creo que la nota periodística que presentaste y que concluía con esta frase de sin pena ni gloria, hoy día estamos en ese contexto. Y de paso, adicionalmente, le marca la cancha porque Europa está buscando hace 20 años un acuerdo con Mercosur, y Brasil obviamente aparece ahí Lula como la máxima expresión de nuestro subcontinente, y le marca la cancha ahí también, le dice, ustedes están buscando un acuerdo neocolonial y nosotros no lo vamos a aceptar y eso está parado. Vamos a ver la nota siguiente. Quiero llegar a un acuerdo con la Unión Europea, pero no es posible. La carta adicional que hizo la Unión Europea no permite llegar a un acuerdo. Vamos a responder a ella, vamos a enviar nuestra respuesta, pero tenemos que empezar a negociar esto. ¿Cómo es posible que se tenga una asociación estratégica con amenazas que se hacen contra socios estratégicos? Y al presidente Lula le molestaron los cambios en materia laboral y medioambiental que agregaron los socios europeos en el marco de esa nueva estructura financiera global amigable con el cambio climático que se propone Europa. Esto tiene su complejidad, es interesante. Estaba ahí asintiendo su amigo de la jungla, Juan Ramón. Exacto, sí. Lo que pasa es que los europeos, y hay que volver nuevamente a tratar el tema, de su mentalidad racista, eurocéntrica, de desprecio a lo que no sea europeo, ¿no es cierto? En esa lógica siguen tirando la pelota de la crisis energética para adelante, entre tanto el mundo está conmocionado, se está incendiando. Están tirando la reforma financiera para adelante, entre tanto nuestras economías se están haciendo pedazos. Pero ¿a qué es lo que apuesta la Unión Europea? ¿A qué apuestan los organismos financieros internacionales? A la adicción a la guerra. Porque la guerra resulta ser el camino más ancho para la sobrevivencia del sistema de dominación capitalista, por la vía, obviamente, de estos ajustes a los más pobres, a los países del sur. Y por eso yo diría muy importante la presencia de Lula, su posición sobre el sistema financiero, medio ambiente, el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Me parece que tenemos dos grandes líderes regionales en este momento que están pensando los bienes públicos globales, como es el presidente Andrés López Obrador, el presidente Lula y al centro, por supuesto, Petro, con toda la agenda medioambiental. Pero de hecho, Lula está anticipándose a lo que va a ocurrir en la cumbre de la Unión Europea y América Latina el mes de julio. Estamos a 15 días de esa cumbre. Y en esa cumbre van a tratar nuevamente de vendernos, ¿no es cierto?, espejitos para llevarse el oro de nuestra región. Esto que usted comentaba de la guerra y del foco en la guerra que llega desde Europa, que lo hablamos mucho aquí, ¿no?, más por orden de Estados Unidos que por iniciativa propia, pero lo está viendo también el Papa Francisco, que recibió a Lula en el Vaticano. Unas imágenes bien cortitas de ese encuentro. Gusto verme otra vez. Gracias, ¿cómo va? Me quería bien. Ancora vivo, todavía vivo. Bien. Giorgia, mi esposa. Gusto, señora.
Gracias. ¿Está bien? Gracias, Pernambuco. Yo le ofrezco esto. Estamos en tiempo de guerra. Y la paz es muy frágil. Yo le voy a regalar esto que hacemos nosotros aquí en nuestros talleres. Frágil. E a afirmação que a paz é uma flor frágil. Eu queria tirar uma foto disso. Que... Oi, Bi. Bueno, la guerra y la paz, Juan Ramón, un dilema que vuelve a estar en el centro de la escena, vuelvo a apelar al mundo occidental, desde la Segunda Guerra Mundial no veíamos, vamos a ir comentando la escena, pido allá al canal que pongamos la próxima escena con el audio en pantalla y la vamos a ir comentando, porque tiene que ver con este debate que, o estas posiciones que ponemos en la mesa de Coordenada Sur de la guerra y la paz, llegan estas imágenes desde Ucrania, de un misil Stinger, vamos a ver si lo podemos ver. Hay un soldado ucraniano que lo está accionando, es un misil tierra-aire que se utiliza desde el año 80, Juan Ramón, tiene muchos años, es obviamente de fabricación estadounidense, ahí lo está manipulando un soldado ucraniano, que utiliza para disparar aviones que van a baja altura, que están bombardeando. Vamos a ver unos segunditos más la imagen, obviamente se trata de aviones rusos, ¿no? Maniobras evasivas ahí, evidentemente. Y ahí el impacto. Ahí el impacto al avión ruso. Me impresionó mucho la imagen, Juan Ramón. Y bueno, una pena que tengamos que estar visualizando otra vez este tipo de imágenes, ¿no? Sí. Bueno, los fabricantes de esas armas deben estar muy felices, deben estar celebrando con champán, mientras están muriendo soldados ucranianos y soldados rusos en esta guerra, en este conflicto absurdo. Tú sabes, no hay guerra buena. Andrés, no existe una guerra buena. Yo no conozco una guerra. Todas las guerras son malas. Todas las guerras golpean las entrañas de la humanidad. En todas las guerras, los pueblos son los que dan su sangre, mientras las élites vinculadas a la industria de las armas festejan, ¿no es cierto?, el crecimiento de los cementerios. Y hoy día estamos viendo eso. Los que más están ganando hoy en el conflicto entre Ucrania y Rusia son las grandes empresas productoras de armas. Nunca, después de Irak, ¿no?, nunca habían ganado tanta plata como lo están haciendo en menos de 2 años de este conflicto. Y vaya a saber cuánto tiempo más durará este conflicto y, por lo tanto, cuánto más se extenderá la voracidad que tienen las grandes industrias de las armas, el complejo militar industrial de Estados Unidos, de Alemania, de Inglaterra, de Francia, de China y, obviamente, de la propia Rusia. Hay una anécdota que contaba Néstor Kirchner en una reunión que en su momento tuvo cuando era presidente, con el presidente George Bush, hijo, y estaban discutiendo, dice que estaban discutiendo cómo reactivar las economías, y que Bush le dijo, nosotros utilizamos la guerra para reactivar nuestra economía. Y que Kirchner se sorprendió, por eso lo contaba, era un presidente que declaraba muy poco a la prensa. Pero contaba eso con mucha sorpresa, estaba en medio del conflicto en Irak, y Bush le decía, no, nosotros invadimos Irak para que funcione nuestra economía, ¿no? Y lamentablemente parte de esta lógica la seguimos viendo ahora en las pantallas en fin de junio del año 2023 aquí en Coordenada Sur. Juan Ramón, el conflicto entre Rusia y Ucrania y la OTAN tuvo esta semana un episodio que de alguna manera nosotros habíamos anticipado en Coordenada Sur, que eran las fuerzas del grupo Wagner,
que nosotros decíamos, bueno, ahora le paga a Putin, pero si después le pagan los otros, ¿qué van a hacer? Y esta semana se dio eso. Prigozhin, el comandante o el jefe o el director del grupo Wagner, se dio vuelta y dijo a los rusos, los generales rusos son un desastre, yo los voy a cambiar, voy a marchar sobre Moscú. Vamos a ver un reporte nuevamente de la televisión europea y después dialogamos aquí. Rusia activa operación antiterrorista contra el grupo paramilitar Wagner. A то, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Неповерные амбиции и личные интересы привели к измене. El ejército ruso combate ahora al grupo Wagner que ocupó la ciudad rusa de Rostov. Los medios reportan que además están dirigiéndose a Moscú. ¿Por qué se llegó a esto? El grupo paramilitar Wagner es una compañía militar privada rusa, cuyo jefe es el empresario Yevgeny Prigozhin. Cercano a Vladimir Putin, Prigozhin estaba combatiendo con sus hombres en Ucrania, con un destacamento de unos 50.000 hombres, un brazo importante de la guerra que está librando Rusia en territorio ucraniano. El jefe del grupo Wagner acusa al Estado Mayor ruso de haber ordenado un ataque contra uno de sus campamentos causando la muerte de algunos de sus soldados. Estalló la rebelión y Prigozhin prometió expulsar de sus cargos a los responsables del desastroso liderazgo de la guerra contra Ucrania y declaró que 25.000 combatientes están listos para morir en la misión de restaurar la justicia. Estamos viviendo unas horas muy complicadas, muy difíciles en el contexto de la Federación Rusa. Podríamos decir que en 24 horas hemos pasado de una sublevación del jefe del grupo Wagner, Prigozhin, con sus hombres, unos 25.000 elementos paramilitares, por un discurso muy particular de Putin, en el cual el presidente ruso mencionó que el país está en peligro, que hay una sublevación interna, que no se puede permitir, digamos, que haya confrontación que podría llevar a una guerra civil similar a la cual estalló en el año 1917, y anunció consecuencias graves para los que sublevaron. A un momento, ya hoy por la tarde, en Rusia, en el cual parece que las partes han iniciado cierta negociación efectivamente con la mediación del presidente de Bielorrusia, Lukashenko. La verdad es que los términos finales de esa negociación son un poco confusos porque no hay un documento, podríamos decir, que salió de esa negociación entre el jefe del grupo Wagner, Prigozhin, con la mediación de Lukashenko y del otro lado, presidente Putin. Pero lo cierto es que efectivamente los paramilitares de Prigozhin se retiraron de Rostov y dejaron lo más importante de avanzar hacia Moscú, que era la principal preocupación, obviamente, en este contexto. Asimismo, parece que Prigozhin y sus paramilitares recibieron garantías de seguridad en este sentido de que no se les va a perseguir y se van a retirar los cargos que se emitieron el día de ayer contra Prigozhin. Finalmente, parece que también hay ciertos acuerdos relativos a los cambios que se deben hacer en el Ministerio de Defensa de Rusia, en los, digamos, puestos más altos, pensando aquí en el secretario de ministro de Defensa, Shoigu, o jefe del Estado Mayor, Gerasimov. Pero poco después de eso apareció otra información que la verdad es que yo creo que a todos nosotros nos lleva a cierta confusión, porque resulta que el jefe del grupo Wagner, Prigozhin, básicamente anunció que se va a Bielorrusia, una especie de exilio en Bielorrusia, y que el grupo Wagner podría decirse se iba a disolver y los miembros del grupo Wagner podrían entrar en una relación contractual con el Ministerio de Defensa como parte de las Fuerzas Armadas en ese contexto. Entonces, como digo, hay una serie de informaciones confusas y ha habido una amenaza seria a la estabilidad del gobierno de Putin. Podría llegarse incluso a la confrontación directa a una guerra civil que estuvo a 200 kilómetros de Moscú con el grupo Wagner. Efectivamente, 25.000 elementos no es poca cosa, son paramilitares además preparados que han estado luchando en diferentes frentes, incluido el frente de Ucrania. Bueno, Juan Ramón, esto diría nuestro colega Walter Martínez, que está en pleno desarrollo. Pero me parece que es candela la situación, ¿eh? A ver, ¿a qué nos conduce este episodio de 24 horas dramáticas
no solamente en el frente del conflicto armado con Ucrania, sino también en la retaguardia. Cualquier capitán general que tiene que conducir una guerra tiene que asegurarse que esos frentes tengan capacidad de predictibilidad en la guerra, que tu frente que está en el campo de batalla te dé resultados favorables y que tu retaguardia te asegure, ¿no es cierto?, el éxito de ese comportamiento en el campo de batalla. Al presidente Putin casi se le va de las manos, ¿no es cierto?, la situación de la retaguardia. Y la retaguardia podía haber estallado en mil pedazos si es que se producía lo que Prigozhin estaba apostando, el inicio de una guerra civil en Rusia. Y no creo que solamente sea Prigozhin el único que está apostando a esto. Ya la corporación RAND ya se había adelantado hace varios años proponiendo justamente esta fractura del pueblo ruso que casi hace posible Prigozhin con este giro de 180 grados para salir del campo de batalla y dirigirse hacia el Palacio de Invierno, ¿no? En Moscú. Algo gravísimo, Andrés, gravísimo porque es un momento en el que la guerra ingresa en una fase, ¿no es cierto?, de enorme incertidumbre. Ahora, no quiero decir que todo el frente ruso se haya tambaleado por esto, pero esa señal es una señal preocupante de la situación interna. Pero para terminar. Vamos a. Sí, Juan Ramón, no, para vamos a ver. Para terminar, sí, te decía Andrés, esto nos conduce nuevamente a lo que habíamos planteado hace varios programas acerca de la transformación de la naturaleza de la guerra y lo que implica la privatización de los ejércitos en este tipo de conflictos. Pero nunca habíamos visto una privatización tan grande, ¿no? Hablamos muchísimo de los ejércitos privados en Irak, pero no tenía la dimensión que tiene esto, que es un ejército privado tomándose una ciudad. Me parece que no teníamos antecedentes de esto. Vamos a ver un elemento más que nos aporta este analista interesante que descubrimos hoy ahí navegando por las redes y luego continuamos. El ganador es Ucrania, sin ninguna duda, que tiene una ventana de oportunidad aquí que podría aprovechar para avanzar con su contraofensiva, y todo parece indicar que efectivamente están fortaleciendo esa contraofensiva que inició ya casi hace 3 semanas y iba bastante despacio. Y yo diría, el perdedor es muy claro, o sea, Vladimir Putin, el mismo hecho de que en el territorio de la Federación Rusa haya una sublevación, sea cual sea su origen, sus causas, desarrollo y resultado final, el hecho de que haya una sublevación que han visto todos, o sea, quiero decir, la población, las élites rusas, pero también el mundo, es un golpe a Putin sin ninguna duda, y veremos si logrará salir de esta situación o quizás pues se generarán ciertas nuevas dinámicas. Bueno, Prigozhin era supuestamente un súper amigo de Vladimir Putin. Yo cuando lo vi la otra vez, que comentábamos, que viene criticándose muchísimo al ejército regular ruso, yo dije, si yo soy la CIA, mañana le pago a Prigozhin para que marche hacia Moscú. Y ahora sucede esto. Hasta ahora nadie ha denunciado que esté la mano de Gringolandis detrás, pero obviamente quién es el beneficiado y quién es el perjudicado en esta crisis está muy claro, y a mí no me extrañaría que haya ahí una mano más poderosa que la del simple amigo Prigozhin detrás de estos intereses. Y se está especulando también, hay que ver qué pasa. Si Prigozhin se va finalmente a Bielorrusia, yo diría que ahí no está Estados Unidos porque Bielorrusia es un país aliado a Moscú. Vamos a ver qué sucede, hay que esperar, dar un poco de tiempo, pero sí me parece que esto tiene magnitud, hay que darle seguimiento. Seguramente la próxima semana tengamos alguna resolución más clara en torno a esta situación.
Sí, yo creo que hay bastante desconocimiento, Andrés, acerca de la naturaleza de los ejércitos privados que empezaron a desarrollarse a partir de la última década del siglo XX, después de la primera intervención sobre Irak, contra Irak. La última década del siglo XX ha servido para justamente llevar adelante este tipo de transformaciones de la guerra. Nos tomaría mucho tiempo explicar cuáles son esas transformaciones, el alcance, etcétera, etcétera, pero brevemente, yo creo que una primera transformación es que las guerras convencionales hoy día han dejado ya de lado el enfrentamiento de ejércitos formales, ¿no es cierto?, de ejércitos convencionales. Ya no hay más las guerras que teníamos entre Perú, Ecuador, por el Alto Cenepa, ya no tenemos las guerras que tenía entre Bolivia y el Paraguay, o entre Chile, Perú, Bolivia, eso ya no existe más. Ahora hay una mediación en los conflictos armados y son estos ejércitos privados. ¿Te sorprende que Prigozhin tenga 25.000 hombres poderosamente armados, no es cierto? Pero yo te quiero dar un datito no menor. Durante el conflicto de Irak del 2003 hasta para adelante, hasta el 2014, en Irak, Andrés, habían 40.000 miembros de ejércitos privados. Y no estamos hablando solamente de un Prigozhin en Irak contratados por la Alianza Atlántica. Habían varios ejércitos. El ejército de Blackwater, ese es uno. El ejército de Dinkorp, ese es otro. Sí. La compañía Binel, ¿no es cierto? Triple Canopy, Deflon International, es decir, Estados Unidos, la Alianza Atlántica, estamos hablando de Estados Unidos y Europa, se contrataron un conjunto de ejércitos que llegaron a más de 40.000 hombres y que manejaban la logística, el transporte, las comunicaciones, los sistemas de tortura, las detenciones indebidas, las masacres a pueblos, a poblaciones civiles. Es decir, sobre eso, Andrés, Juan Ramón, poco escrito. Me estaba acordando, recordemos que hay un grupo de mercenarios contratados desde la Florida que asesinaron al presidente de Haití. Exactamente. No nos olvidamos, ¿no? Así es. Y que un grupo similar quiso insertar Fernando López en Bolivia para impedir la asunción de Luis Arce. O sea, que no es que tampoco todo nos quede allá lejos en Asia o en Eurasia. Aquí, Andrés, a muy cerca, en Lima. En Lima hay una empresa especializada en contratar mercenarios para estas guerritas que Occidente las crea en Medio Oriente para quedarse con sus recursos naturales. La empresa que trabaja en Lima es la Deflon International. Y también te diré que la Blackwater, esta empresa de, digamos, que recluta mercenarios, preparó a los paramilitares en Colombia. Así, estamos rodeados. Y en Perú también. Y también había en Perú. Mercenarios. Sí, sí, había sí. Mercenarios peruanos que viajaron a Irak. No. Recuerdo bien. Chilenos, peruanos, colombianos, incluso algún boliviano que se metió, que se filtró en la guerra con Irak. Pero fíjate que las potencias occidentales ya no sacrifican a sus ejércitos convencionales, sino que pagan entre 3.000 a $15.000 a cada mercenario para que se haga cargo, de alguna manera, de aquello que no se hacen cargo los ejércitos convencionales, porque el costo político para Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, de devolver en ataúdes a sus soldados es demasiado alto, frente a la condición de desechables a los que les pagan, como a Prigozhin, para ir al frente de batalla. Bueno, Juan Ramón, interesante como siempre abrir esta ventanita en Coordenada Sur, gracias al canal Avia Yala. Espero que nos reencontremos la próxima semana. Queda pendiente ahí un material porque el 20 de agosto hay elecciones en Ecuador.
me gustaría que podamos presentar al pueblo de Coordenada Sur a la candidata del correísmo. Parece que cuenta con buenas posibilidades de ganar. Seguramente la semana que viene podamos ponerla en pantalla y conocerla. Y bueno, hay un escenario de muchísimo movimiento y vamos a seguir con muchísimo trabajo reportando todas esas situaciones. Te mando un abrazo grande. Oh, muchas gracias, Andrés. Igualmente, creo que en Argentina están las PASO, que son como las primarias, ¿no es cierto?, el mes de agosto. El 20 de agosto se celebra la segunda vuelta de las elecciones de Guatemala, que no se van a resolver en esta primera vuelta, y tenemos la primera vuelta en el Ecuador. Entre tanto, la caída de la popularidad de la presidenta Balearte en el Perú está cada vez más complicada. He visto que en las últimas encuestas oscila entre el 15 y el 20%, y la señora, muy, muy oronda, ¿no es cierto?, imperturbable, ha dicho que va a gobernar hasta el 2026. Bien. No sabemos si el escenario de su legitimidad del 15 al 20% le permite pasar el umbral del 2024. La cosa está muy caliente en América Latina y este es el momento en que América Latina debería alinear sus astros para enfrentarse a los colosos que están emergiendo en el mundo. Así que ojalá encontremos un lugarcito para América Latina que le dé paso a la sensatez, a la inteligencia, a la unidad, a la integración y pongamos la cara en Bruselas, que creo que va a ser la cumbre entre América Latina y la Unión Europea, y les recordemos a los europeos su larguísima historia de colonización a lo largo y a lo ancho del mundo, pero particularmente contra América Latina. Un gran abrazo, querido Andrés, y nos vemos la próxima semana. Te deseo una linda semana y a nuestros televidentes, por supuesto, les deseo también una linda semana. Un gran abrazo para todos. Muy buenas noches. Gracias.